Buenos días. Tome asiento. Empecemos con la entrevista. Ok, señor. En esta empresa necesitamos profesionales de éxito. ¿Conoce usted el idioma afgano? Fluidamente. ¿Sabe usted manejar un procesador de datos Alpha XT500? Por supuesto, es un pan comido. ¿Maneja conceptos de microbiología nuclear atómica? Claro, eso es lo que más sé. Está contratado. Lo esperamos mañana a las 6 para que empiece. Está bien, señor. A las 6:30 en punto estoy aquí. Puntualidad, sinónimo de respeto a los demás. ¿Qué era ahora? Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Negro, blanco, alto, bajo, serrano, zurdo, chino, gordo, flaco, joven, viejo, cholo. Somos diferentes, pero iguales en derechos. La educación no admite distinciones. Conociendo tus derechos te hace respetar. Dignidad y justicia para todos. A continuación vamos a realizar un experimento radiofónico literario, muy interactivo. Necesitamos de su ayuda. Ponga mucha atención. Borges, Reyes, Becker, Unamuno, Carroll, Dante, Cervantes, Molière, Shakespeare, Sófocles, Dostoyevsky, Asimov, Monterroso, Calderón, Lope de Vega, Aristóteles, Marx, Villaurrutia, Carballido, King, Pirandello, Papini, Cortázar, Tolstoy, Pacheco, Castellanos, Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz. Revueltas. En este momento, para continuar el experimento, necesitamos que lleve su dedo índice y anular de ambas manos a las sienes. Estas están colocadas en ambos lados de su cráneo. A continuación, y mientras piensa, la respuesta. Si la mitad de estos nombres te son ajenos, por amor de Dios, lee un libro. Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos a todos, buenos días. Hoy es sábado 25 de mayo del 2019. Les saludo, un programa en el cual pretendemos este sábado hacer una retrospectiva de todo lo que ha acontecido en la semana. Hemos tratado de contactar con Santo Domingo, con el doctor David Balcácer. Ha sido imposible comunicarnos con él. Pero nada, estamos aquí con todo listo, en marcha y con el objetivo de que ustedes puedan tener todo lo que pasó en la semana. Una semana muy accidentada para nosotros porque en 2 oportunidades no pudimos salir al aire y quedó como trunca la semana. Por eso hemos decidido hoy emitir el programa para recoger todo lo que ha acontecido y que ustedes estén al tanto de lo que ha pasado en América Latina y el mundo. En el día de ayer, pues salimos, ustedes vieron algunos reportajes en vivo, salimos a probar equipos que hemos comprado, cosas que vamos a utilizar. Adrián Balcácer, mi hijo, pues vino de la Florida a calibrar todo el equipo, switchers, a calibrar los mixer, las computadoras, sincronizarlas, porque ustedes saben, ya estábamos inhabilitados cuando se nos fastidió la computadora en días pasados. Bueno, pues ya todo eso lo hemos arreglado entre ayer y hoy temprano y prácticamente volvimos a tener la esencia y más fortalecida de lo que ha sido la plataforma. Ayer estuvimos en un encuentro que sostuvo el CEO fundador de ATAX con dirigentes comunitarios. Ya ustedes se enterarán a través de los medios y a través de nosotros más adelante de lo que aconteció allí. Una actividad que persigue darle apoyo a la mediana y pequeña empresa y que Rafael Álvarez, el presidente CEO de ATAX, presidente, no el fundador, CEO de ATAX, porque la empresa ha crecido y ha hecho cambios. Él se ha quedado como asesor de la misma y ha formado un personal de millennials y gente de experiencia, creando un tubo de ensayo, de expansión, dándole oportunidad a la juventud. Y ahora este empresario dominico neoyorquino se enrumba en ayudar a la pequeña y mediana empresa del área del Alto Manhattan, el Bronx y Queens
con mira a darle sostenimiento legal y ayudarlo en varias actividades que tienen en mente. Pero ya veremos cómo se va desarrollando todo y vamos a darle las explicaciones del lugar a cada uno de ustedes. De entrada quiero agradecer ya a los compañeros que este sábado, y siendo las 9:04 de la mañana, ya están con nosotros. Gracias a la diputada Ana Vargas, que siempre nos acompaña, una brillante líder comunitario del Alto Manhattan y del Bronx también, una mujer con unas luces fuera de serie y con un ángel único. Gracias, Anita, por acompañarnos siempre y por tu entrega en favor de la comunidad toda. A Maricefa Reyes, que es parte de la familia de Eco News Agency. Gracias, Maricefa. Elías Barreras Corporán. Buenos días. Buenos días, Pilar Santos. Jacqueline de Luna, gracias por estar ahí. Buenos días, Elizabeth Figueroa, que se unió también a la plataforma. Magdalena Esteves, el genio de la fotografía y un creativo fuera de serie también. Manuel Sierra. Gracias, Manuel, por estar ahí con nosotros esta mañana del sábado. Gracias a Roberto Collado por estar ahí. Buenos días, Roberto. Pedro Abelio Pereira, profesor, gracias. Gracias por acompañarnos. Ángel Grullón, gracias. Buenos días, Ángel. Y a Bárbara Barranco. Barbarita, amor, gracias. Gracias por estar ahí. Bien, esta semana hubo noticia que ustedes no escucharon y que nosotros hemos recopilado para compartirla. Vamos a comenzar con una crisis que afecta a la Iglesia Cristiana de Chile. Este fue el informe que nos enviaron los compañeros de Chile con relación al problema que afecta a un sector eclesiástico chileno. Escuchemos. Vienen días mejores, vienen vientos favorables. Amén. La primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile tendría nuevo obispo. Así lo anunciaron desde la Asamblea Extraordinaria celebrada este sábado en Chillán Viejo. Todos los pastores que vinieron, que fueron 93, han decidido por unanimidad de desaforarnos del obispo. Daniel Valladares, anterior vicepresidente de la iglesia, fue elegido como sucesor de Durán, alzándose con 55 votos de un total de 93 pastores de todo Chile. Con 2 años de transición esperamos lograr grandes cosas, especialmente la reforma estatutaria, que es importante para nosotros. Un nombramiento que profundiza la evidente división que existe al interior de la iglesia, ya que según sus propios estatutos, la única manera de destituir a Durán sería mediante su renuncia voluntaria o de una votación de los oficiales diáconos. Es una causal de destitución que requiere de 2/3 de la junta de oficiales, la cual con ese porcentaje se procede a su destitución. En cambio, la Asamblea Extraordinaria no fue una votación de la junta de oficiales diáconos, sino que fue un sufragio de pastores de todo Chile, lo que según el vocero del obispo Durán no estaría contemplado como medio de destitución dentro de los estatutos. A nuestro entender carece completamente de legalidad, porque el obispo presidente de la primera iglesia sigue siendo el obispo Eduardo Durán Gato. Que los pastores se hayan reunido y hayan elegido una nueva autoridad, creemos que es una autoridad de hecho, no de derecho. Debido a que ninguno de los 2 mecanismos establecidos en los estatutos para la salida de un obispo se ha concretado, la vocería de Durán insiste en que él sigue siendo el único obispo presidente. Dios nos ha permitido hoy día dar un paso importante con la destitución ya del obispo Eduardo Durán Castro. Diferencias entre quienes apoyan la legitimidad del obispo Durán y entre quienes buscan dar un giro a la manera en que se administra la iglesia. Y a los que están con ellos se van a dar cuenta que ir contra la corriente, nadie está salvo. Vamos a estudiar con calma, en el sentido de que primero tenemos que ver si esta reunión en el fondo es una decisión de auto excluirse de la primera iglesia metodista pentecostal de Chile. Una iglesia que al día de hoy tiene 2 obispos y 2 administraciones que claman validez. Una ruptura que, según la vocería de Durán, incluso podría derivar en la separación de la primera iglesia metodista pentecostal de Chile. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo?
Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Noticias. El caso de Venezuela, que ustedes saben, se mantiene estancado. Solamente dime y direte. Todo el mundo pescando en ese río revuelto que se ha convertido Venezuela. La prensa opositora a Maduro trae este sábado. Maduro habría manipulado las investigaciones sobre la muerte violenta de Basil da Costa, de acuerdo a la ex fiscal general en el exilio, Ortega Díaz. También se aclara que la suspensión de envíos es solo para cargas entre Estados Unidos y Venezuela. Esto a propósito de una nueva disposición del gobierno de Estados Unidos que aprieta el bloqueo hacia Venezuela. Todo parece indicar que la semana que recién va a comenzar mañana, a Venezuela podrían declararle una nación terrorista. En lo que esto pasa, Venezuela habría dicho ayer en la persona del presidente Nicolás Maduro que ellos iban a absorber parte de los problemas económicos que está enfrentando la compañía Huawei, que tiene una guerra precisamente con Estados Unidos. Bueno, pues hoy la prensa universal habla de que ante la crisis de Huawei y Estados Unidos, otra vez baila la República Dominicana y estaría en la disposición ya de abrir oficinas, si no es que están abiertas, dentro de la República Dominicana para recibir a la empresa Huawei. Y sería otro punto más para los chinos dentro de la República Dominicana, que sigue peleando por ocupar el lugar después de lo que pueda pasar en Venezuela, para que no desmadren, para que al país lo terminen de desmadrar. Todos los problemas que se están sucediendo en América y el mundo, ahí está la República Dominicana metida. Con este lío de los monstruos, de la tecnología, el único país que podría salir verdaderamente perjudicado es la República Dominicana. Ojalá que no sigan metiendo la pata, porque la situación no es nada buena para los dominicanos. Seguido termine lo que pueda acontecer en Venezuela. Bien, otras noticias de Venezuela. Representantes de Guaidó en Colombia tomaron control de la filial de Pekiven en Colombia. Las contundentes revelaciones de Luis Florido sobre Juan Guaidó dice que su liderazgo llegó para quedarse. En cambio, la punta de Scott, el gobernador de la Florida, a China tras anuncio de Maduro de que invertirá en Huawei. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando de ese lado. Por otro lado, también en Venezuela, el cantor Carlos Baute no dice que no hace falta una intervención en Venezuela. Basta con que los militares se alcen. Es lo que menos quieren los militares, porque ayer mismo el general Faller de la segunda brigada de infantería de Estados Unidos señalaba que hay 2,000 generales corruptos en Venezuela y que de la única manera es tomando una decisión fuerte que se va a producir el cambio. O sea, la corrupción no va a permitir bajo ningún concepto que en Venezuela haya un cambio. O sea, los militares, más bien quiero decir, no van a permitir que haya un cambio, porque ellos están muy cómodos, a pesar de la metida de pata de algunos de ellos recientemente, incluyendo a Padrino López el 30 de abril, cuando López y Guaidó fueron a la Carlota
en un fracaso que parece ser le ha costado bastante caro a la imagen de Guaidó. De todas formas, esas son las cosas que se vienen dando. Vamos a ver algunos comentarios de los compañeros que ya están en la plataforma. Quiero agradecer la presencia de Bárbara Barranco. Gracias, Juana Tejada, Paula Delgado Martínez, Luis Díaz. Muy buenos días a Santiago Russo. El compañero Luis Díaz, que está en Puerto Rico, dice: buenos días, colega, disfrutando de este sábado al escuchar esta programación y poder enviarle un abrazo desde Puerto Rico, donde la Junta Fiscal que rige nuestra isla económicamente y mantiene a todos los retirados del gobierno local en una incertidumbre con descuentos de sus pensiones que reciben mensualmente, estrechando más el bolsillo. Esa es la situación. Esa es la situación que se da por el momento. Elías, estoy en el aire ahora, no puedo atenderte. Me está llamando Elías por la otra línea. De todas formas, vamos a escuchar un problema que pasa con la minería ilegal en Colombia. Escuchemos. Estudiantes que una nueva tarea. Ante las denuncias realizadas sobre daños ambientales originados por la minería ilegal en el país, el presidente Duque confirmó la creación de una unidad militar para combatir este delito. Para enfrentar la extracción ilegal de minerales y que Colombia pueda llevar a la cárcel a esos que están llenando de mercurio los ríos de Colombia, amenazando a las comunidades. El presidente Iván Duque inspeccionó las obras de construcción del nuevo puente del río Sangoyaco, afectado por la avalancha de 2017. Y por eso, cuando designé a la vicepresidenta de los colombianos como madrina de esta ciudad, es para que ustedes sepan que el gobierno, como un todo y al más alto nivel, quiere trabajar por el bienestar de toda esta comunidad. El presidente reveló en Mocoa que en menos de 24 horas la fuerza pública produjo 3 capturas importantes. También cayó alias Darío, cabecilla del ELN, y cayó alias El Argentino, uno de los financiadores del ELN. 3 golpes en menos de 24 horas. Duque se comprometió con obras concretas como la variante Mocoa-San Francisco y la vía Neiva-Mocoa-Santa Ana. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. A continuación vamos a realizar un experimento radiofónico literario muy interactivo. Necesitamos de su ayuda. Ponga mucha atención. Borges, Reyes, Becker, Unamuno, Carroll, Dante, Cervantes, Molière, Shakespeare, Sófocles, Dostoyevsky, Asimov, Monterroso, Calderón, Lope de Vega, Aristóteles, Marx, Villaurrutia, Carballido, King, Pirandello, Papini, Cortázar, Tolstoy, Pacheco, Castellanos, Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz. Revueltas. En este momento, para continuar el experimento, necesitamos que lleve su dedo índice y anular de ambas manos a las sienes. Estas están colocadas en ambos lados de su cráneo. A continuación, y mientras piensa, la respuesta. Si la mitad de estos nombres te son ajenos, por amor de Dios, lee un libro. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Bien, estaba en lo que pasaba la noticia. Estaba hablando con Miguel Melenciano, que como ustedes saben, esta semana le manifesté que no se encontraba bien de salud y que está interno en un hospital. Pues hace un escaso minuto, escasos segundos, acabo de hablar con él. Porque me llama Elías Barrera, era para eso la llamada de Elías. Y Melenciano quería saludarme y extender que, aunque está convaleciente, espera que en los días por venir le den el alta para salir del hospital donde se encuentra, pero está muy restablecido, es lo que me ha manifestado. Y extiende un saludo a la comunidad a través de nosotros. Me alegra escuchar la voz de Melenciano. Le he manifestado que tiene que levantarse de ahí, que no puede amilanarse, que tiene que sacar fuerza de abajo.
y que tiene que salir del hospital. Pero no cuando él quiera, sino cuando los médicos así lo determinen. Está un poco desesperado. Es un hombre de accionar, no de estar en una cama y menos en un hospital. Pero lo importante es que se está restableciendo de un fuerte quebranto de salud que le ha afectado en los últimos días. Bien, las noticias más importantes de hoy en el plano internacional. Dos nuevas muertes, se eleva a 10 las víctimas en el Everest, en el llamado techo del mundo. El presidente Donald Trump llegó a Japón para revisar agenda global con el emperador Naruhito. El juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión de Trump de construir un muro fronterizo. Era algo que se estaba ventilando. Al menos 25 personas resultaron heridas en un puerto de Tailandia. Fan en silla de ruedas se roba el show en un concierto de Karol G, esta artista que viene decollando últimamente y usando un vestuario despampanante que mantiene loco a todos los jóvenes que van a sus conciertos. Otra noticia dice que 5 pandilleros salvadoreños fueron sentenciados a 65 años de cárcel por matar a un policía y a su hijo. Y condenan a 21 años de cárcel a un hombre que secuestró a una niña y mató a sus padres. La policía chilena investigará las razones que llevaron a la muerte de una familia brasileña. El presidente Bolsonaro dice que su relación con el ministro de Economía sigue fuerte. Y dirigentes de Sudán convocan huelga general el martes y el miércoles tras bloqueo de negociaciones. Esas son parte de las cosas que se están dando en el mundo. Ya en el plano dominicano, el periódico Almomento.net registra este sábado: es cada vez más caótico el tránsito de vehículos en principales ciudades de la República Dominicana. Someterán a 100 ingenieros y empresas, cobraron y no terminaron las escuelas. Elpidio Báez dice: tenemos votos de todas las bancas para reformar la Constitución. Mientras Elpidio dice eso, Miguel Vargas Maldonado alega que Peña Guaba, se está refiriendo a Tony, se había convertido en un estorbo para el crecimiento del PRD. Imagínese usted, el mercader del Partido Revolucionario Dominicano en el gobierno, que es Vargas Maldonado, criticando al hijo del fundador de un partido que él convirtió en un guiñapo humano. Como buena basura que es Vargas Maldonado, pues lo que pulsa es pupú de la boca. El PRD se destruyó y no creció desde que él tomó la rienda. Y entre él e Hipólito Mejía, más Danilo Medina, se han encargado de destruir totalmente a la República Dominicana. A esto hay que agregarle la postura que asume todavía ayer, seguía dándole al martillo y al clavo el presidente Leonel Fernández, que dice que se va a oponer rotundamente a un cambio de la Constitución, porque ya el partido habría hecho un cambio en el 2015. Sin embargo, el menos sindicado para hablar es Leonel Fernández, por dos razones. Él fue el primero que tiró el sartén roto sobre la mesa y desparramó el aceite en todo el país cuando hizo cambio a la Constitución para quedarse. Y luego es él quien le está poniendo trabas, no a Danilo Medina, sino a su propio partido como presidente del PLD. El menos indicado a hacer este tipo de crítica como la está haciendo es precisamente el presidente Leonel Fernández. Pero la República Dominicana es un zarzar de trampas, es un nido de víboras de los cuales no se saca uno y donde usted no se puede meter. Ayer rodó un video en las redes donde Danilo habla de que no se puede seguir cogiendo prestado porque un gobierno que lo sustituyera a él iba a encontrar muchos problemas. Sin embargo, habiendo dicho eso, este hablador consumado, entonces quiere reelegirse. Pero también hay que ser sensato y mirar
con tres dedos de frente. Aparte de Danilo, ¿qué hay? ¿Qué se puede buscar en la República Dominicana? ¿Dónde están los líderes? ¿Quién puede sustituir a Danilo para resolver el caos que le deja el PLD y el PRD a la República Dominicana? No hablo de Balaguer, ni hablo de Juan Bobo, que eso es letra muerta para la historia. Y ya han pasado más de 25 años de eso. Estos dos partidos, el PRD y el PLD, que hundieron la República Dominicana. En la mano de Leonel, en la mano de Danilo y en la mano del charlatán de Hipólito Mejía, el país quedó en un camino ciego, en un callejón sin salida, y ahí estamos. Pero usted se pregunta, después de Danilo, ¿quién? ¿Quién? Abel Martínez se quemó. Monchi Fadul se quemó. Baré se quemó. Abinader se quemó. No prende. Hipólito Mejía, convertido en chicharrón. Leonel Fernández se ha convertido en un termocefálico. Tipo que parece que está más loco que los locos del 28. Pues no solamente está destruyendo el país, ya destruyó su partido. Lo tiene altamente dividido. Toda esa parafernalia de gente, miles de gente en los play y en los sitios que se está hablando, es a base de papeleta. El dominicano no está pensando en país. El dominicano no está pensando en crecimiento. El dominicano no tiene sueño. El dominicano quiere juca, quiere perico y quiere sexo y mucho aguardiente. Y mucha chercha, naturalmente. Entonces, usted se ve en el PLD, no hay nada. Pero tampoco hay nada en el PRD, tampoco hay nada en el PRM, tampoco hay nada en el Partido Reformista. Si nos salimos del estamento político, comenzamos. Italia, Venezuela, Canadá, Nueva York, España, República Dominicana, Alemania, donde están los dominicanos. Entre todos esos escenarios, no aparece un solo líder que agrupe a los dominicanos que salimos. Un solo líder, ni medio ni alto, ni hombre ni mujer de origen dominicano que nos agrupe. Que tú puedas decir, bueno, vamos a traerlo de fuera, vamos a traer un extra partido. Eso no existe. Cuando nos vamos ya al plano real, que es la República Dominicana, ¿con qué nos encontramos? Que no hay un líder en la izquierda, porque la izquierda colapsó. Que no hay un líder en la derecha, porque la derecha colapsó. Que no hay un líder militar con tendencia democrática porque se corrompió la milicia en todos los órdenes. En la policía, en el ejército, en la marina, en los cuerpos élites, en los servicios de inteligencia. No hay un líder dentro del estamento militar dominicano. Si nos vamos a las iglesias, los últimos dos líderes que dio la Iglesia Católica están prácticamente muertos. López Rodríguez y Agripino Núñez Collado. Podrido en cuartos, pero muy viejos. Y sin ningún brillo, pero menos respeto. La gente no respeta a estos curas. Entonces aparece el obispo Osoria, que cantó como gallo, pero al final terminó poniendo huevitos chiquititos como gallina. Huevitos que ni siquiera asemejan los huevos de codornices. Porque se hizo pupú fuera del cajón. Con el sermón de las siete palabras que terminó plagándose. Después de toda la porquería que habló Osoria, terminó plagándose al presidente Medina, quien fue a visitar a Palacio. Entonces no hay nada en la Iglesia Católica. ¿Y dónde se termina de hundir la Iglesia Católica y su liderato? En el padre Rogelio, que lo acorralaron hasta que lo hicieron saltar y desaparecer. Y con el padre Rogelio queda demostrado que los movimientos de avanzada en la República Dominicana no son más que negocios, ventorrillos para buscar plata. Un grupo de gente que se junta para hacer escándalo, que lo tomen en cuenta y le tapen la lengua. Eso pasó con el Movimiento Verde.
Eso pasó con el Movimiento Verde. Y hay otros movimientos que hay que averiguar qué es lo que buscan y detrás de qué andan. Que están en Moca, que están en Licey, que están en Salcedo, que están en Navarrete. ¿Qué buscan esos movimientos? ¿Cuál es el aporte que le han hecho a la sociedad? ¿Cuáles son los líderes? Analfabetos que dirigen esos grupos, grupos de anarquía, fascinerosos. Entonces esos grupos tampoco cuentan, porque son tontos útiles de un grupo de intelectualoides que lo usan para joder la paciencia a los pueblos del interior. Cuando nos vamos a la iglesia cristiana, nos topamos con una serie de pastores sinvergüenzas, confabulados con el presidente de la República, tras la enfermedad de Jorge Reynoso y un paquete de pastores sumamente viejos que tiene la iglesia cristiana dominicana, pero sobre todo con la enfermedad de Jorge Reynoso, postrado en una cama por un derrame cerebral. Se perdió todo, todo. Entonces, los pastores de pensamiento renovador y de pensamiento realmente cristocéntrico son descamisados, porque son pastores que tienen iglesias pequeñas, no tienen ningún tipo de ayuda y el gobierno lo ve con ojeriza. El gobierno dominicano lo ve con ojeriza, porque son pastores críticos. Y como son pastores de pueblo, pueblo chico, infierno grande. Entonces esos pastores no reciben ningún tipo de ayuda de nadie. Ni siquiera Biblia poseen. Ni siquiera Biblia. Y usted lo ve pidiendo, regálame Biblia. Y uno hace aquí contacto con pastores, amigos, tratando de conseguir Biblia. Y lo primero que te dicen es que no, que hay que comprarla. Y que ellos no pueden hacer una inversión, que hay que comprársela. ¿Pero comprársela a quién? A la Sociedad Bíblica, que es una asociación también de malhechores internacional. Y todo el mundo anda buscando dinero, todo el mundo anda buscando plata. Y ahí hemos llegado. Si nos metemos en el plano cultural, pues la República Dominicana cayó en un desbarajuste de tal magnitud que figuras tan emblemáticas como Juan Daniel Balcácer se corrompieron. Usted se topa con un José Rafael Vargas, un intelectual de fuste, se corrompió. Usted se topa con un José Rafael La Antigua, se corrompió. Usted se va al Ministerio de Cultura y ahí usted encuentra lo más granado del desarrollo cultural corrompido, embotellado. Usted se va a la Cancillería y usted encuentra miles de botellas de todos los calibres y en todas las condiciones. Los hijos de los funcionarios, todos ganando miles de pesos, y los chichiguaos cogiendo aire. Usted se va al mundo periodístico, 98% de la prensa dominicana está corrompida de los pies a la cabeza, totalmente corrompida, 98%, y del 2% restante, 1.5% está en cobardía. No tienen el valor de hacer denuncias. Prefieren dormitar a enfrentar la realidad que está viviendo el país. Y ese es uno de los problemas que el país tiene. No tiene prensa. Y cuando no se tiene prensa, pues se pierden los oídos, se pierden los ojos y se pierde la lengua. Porque no hay ningún tipo de información. Entonces, los que peor han actuado son precisamente los medios de comunicación dominicanos, que han sido todos diezmados a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas que dirige Rodríguez de Marchena, que tiene a su vez una publicitaria personal dentro del Palacio, donde él cobra peaje. Nadie sabe cuánto maneja ese departamento en materia de economía. Nadie lo sabe. Eso en el plano periodístico, pero en el plano cultural pasa lo mismo. En el plano deportivo pasa lo mismo. En el plano jurídico pasa lo mismo. Entonces el país es un estado fallido realmente. Por mucho que uno quiera la República Dominicana, es un estado fallido. Es un país que solamente está bien en los periódicos y en la radio y la televisión porque están pagas por el gobierno. Pero cuando usted profundiza y se va a los campos de Puerto Plata,
se va a los campos de Salcedo, se va a los campos de Moca, se va a los campos de Villatapia, se va a los campos de San Francisco de Macorís. Usted profundiza en Villa Altagracia o usted se va en las afueras de la capital dominicana y usted lo que se topa es con un promontorio de miseria. Se está pasando mucha hambre en Dominicana. Se está pasando muchas vicisitudes en Dominicana. Esa violencia, esa anarquía es fruto del desorden que tiene el gobierno. Cuando comenzamos a poner la cantidad de botellas, hubo que pararse porque llega un momento que uno mismo se asquea de ver tantas sinvergüenzadas y un presidente sordo, ciego y mudo que solamente piensa en él, porque Danilo es un indolente, porque la alta dirigencia del PLD perdió los principios de Juan Bosch, porque no hay alternativa futura desde ese partido, como no lo hay desde el Partido Revolucionario Dominicano, desde el Partido Reformista, pero menos desde el PRM, donde el PRM se está comiendo como el pulpo él mismo sus propios tentáculos. ¿Quién es el verdugo? ¿Quién es el carnicero en el PRM? Hipólito Mejía. Porque le es más útil estar en la oposición que luchar por un cambio dentro de la estructura de mando en la República Dominicana. Le saca más dinero Hipólito y Abinader al gobierno del PLD abajo que estando arriba. Pero lo mismo pasa con Kiki Antún. Lo mismo pasa con Kiki Antún. Se van fusilando gente, el caso de André Bautista, de Chubásquez y de Milagro Ortiz Bosch y de un paquete de gente que ya están viejos, una juventud que no está generando ningún tipo de ideas y que no hay futuro para esa gente. No hay futuro, como no hay futuro para la juventud dominicana. Miles y miles de profesionales saliendo de las universidades sin ninguna alternativa de progreso futuro. Ninguna alternativa de progreso futuro. Se gradúan, magnan, suman, cum laude, cuando van a buscar trabajo, por lo primero que le giran es por la falda. Una corrupción espantosa, todo se ve con el signo de peso y el signo de sexo, y así anda el mundo. Así anda el mundo en Dominicana. El país dividido como si fuera un tablero. Cada quien es dueño de un pedazo, los españoles son dueños de la Romana, los haitianos son dueños de Haití y parte de la frontera, los canadienses son dueños de Cabarete y de Sosúa, los alemanes son dueños de Samaná, los franceses son dueños de todo lo que es montaña, Jarabacoa, Jamao al Norte, Villatrina, se han quedado ahí, las playas, la mayoría privatizadas. El pueblo no quiere tomar conciencia. Y así andamos. Así anda la República Dominicana. En CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Vamos a Venezuela en el resumen de la semana que hacemos este sábado como programación especial en virtud de que durante la semana hubo dos días que no pasamos nada y estamos retomando hoy sábado todo lo que aconteció. Vamos a escuchar lo que dice o decía en la semana Nicolás Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro asegura que Washington pretende acabar con la revolución bolivariana porque su país ha demostrado que se puede hacer justicia social. Y es que el gobierno de la nación sudamericana mantiene la alerta ante la creciente amenaza de una invasión militar por parte de Estados Unidos. Esta jornada, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó instó a su enviado en Washington a reunirse con el alto mando del Comando Sur estadounidense. El objetivo, según él, sería estudiar posibilidades de cooperación. Esto después de que un tuit del jefe de esta división del ejército norteamericano afirmara estar listo para apoyar a Juan Guaidó cuando éste lo invite. En paralelo, el ministro de Defensa venezolano exige a Washington respetar la soberanía del país. Vladimir Padrino López calificó como una provocación la incursión ilegal de un buque estadounidense en la zona económica exclusiva de Venezuela. Practicando patrulla. En estos días tuvimos que enfrentar una provocación, una provocación de un buque guardacosta de los Estados Unidos navegando en la zona contigua, acercándose apenas a una milla
de nuestro mar territorial, para ser específico, 13 millas de aquí desde La Guaira, y practicando ellos operaciones de aplicación de ley en la mar. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Esa es la situación en Venezuela. En New Jersey, esta semana, hubo un juicio a alguien que terminó en violencia. Escuchemos lo que nos mandan los compañeros de New Jersey sobre esto que pasó dentro de una corte en New Jersey. Primero vinieron los aplausos. Familiares de la víctima, José Malaver, reaccionaron así momentos después de que el juez le impuso 20 años en la cárcel a Nasir Day en relación al apuñalamiento del padre de familia tras declararse culpable por homicidio agravado. Aún así, con la sentencia que le dieron, todavía estamos más destrozados todavía. Espero en Dios, bueno, Dios es grande, Dios sabe lo que hace. Un testimonio del hijo de la víctima se leyó ante el juez y también en presencia de los responsables del crimen. El niño tenía 8 años cuando la tragedia pasó y estuvo allí en los últimos momentos de vida de su padre suplicándole que no muriera. No fue de corazón. Eso lo dije eso para decirlo. Malavé fue asesinado en noviembre del 2017 en su apartamento de la avenida Palisade en Jersey City. Según lo que se habló hoy en la corte, el pequeño hijo de Malavé llevaba puesto un suéter del sospechoso Day. La fiscalía detalló que el padre de familia entregó el suéter al agresor para no hacer escalar la situación, pero que este lo siguió a casa y hasta se le permitió entrar a la residencia para ver si más de sus artículos estaban allí. La defensa declaró que Day habría sido desalojado de su vivienda poco antes de que se originaron los hechos y sus cosas fueron botadas en la calle por el casero, algo que afirman contribuyó a su reacción violenta. Day, según la investigación, consiguió un arma blanca y terminó apuñalando a Malavé. Por su parte, a Devante Dormena, el juez lo sentenció a 7 años de cárcel por agresión agravada en segundo grado. Y durante esta sentencia supimos que los dos sospechosos contaban con un récord criminal. Por otra parte, Dormena se dice contribuyó, ayudó a la fiscalía en este caso y es por eso que aseguran la ayudó a no recibir una sentencia máxima. Es toda la información que tengo desde Jersey City. Para nosotros, cada minuto cuenta. En CTV Radio, la nueva opción digital desde Nueva York. Recordarles a cada uno de ustedes que estamos haciendo las pruebas finales para lo que será la emisión especial de verano. Nueva York es otra cosa, New York es otra cosa. Van a hacer una serie de reportajes en vivos desde diferentes puntos que vamos a compartir con ustedes, documentales que van a salir en toda la plataforma, pero estamos probando tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a usar como prioridad a YouTube porque nos da más facilidades que Facebook y estamos trabajando en eso. Espero que en esta nueva etapa contar con el apoyo de ustedes, al menos replicando lo que van a ver que es materia cultural, ya que no quieren en su mayoría participar replicando las denuncias que hacemos en la semana. Ahora, cuando estaba el reportaje de New Jersey, estaba ahí hablando con Adrián, mi hijo, planteándole que como ustedes no quieren dar su brazo a torcer, que sería bueno hacer un resumen los sábados y no olvidamos de la semana también, para darle más tiempo a otras cosas que podamos hacer. Y así, bueno, pues nos veríamos el sábado, entraría más gente y no sé, eso lo vamos a discutir ahorita cuando contactemos con David, podamos hacer una reunioncita de trabajo rápido. Bien, en el día de ayer, viernes, hubo un motín en una cárcel en Venezuela que dejó 29 reos muertos y 19 policías heridos. Dice que al menos 29 personas murieron este viernes y 19 más resultaron heridas en un motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa, centro del que todavía no se conocen detalles.
y que había arrojado un primer balance de 3 fallecidos, informó a la agencia EFE, una fuente del Ministerio Público, la Fiscalía. Los datos que manejan las autoridades han ido actualizándose conforme pasan las horas y avanzan las investigaciones del caso que se registró en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Acarigua, que forma parte del municipio Páez. Hasta ahora, ninguna autoridad ha ofrecido públicamente más detalles sobre el caso. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en el 2011 por el gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Valera. A través de la red social de Twitter, el OVP ha denunciado una masacre en el lugar y asegura que todos los fallecidos eran prisioneros. El 29 de marzo del 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo Norte, donde 68 personas perdieron la vida en el incendio desatado tras la reyerta. Cerca de una decena de disputas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició la peor crisis económica. La OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos, tanto estatales como municipales, que albergan aproximadamente 85 mil personas y que ha degenerado en el incremento de la violencia. Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738. La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario, que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736. Un caso penoso. Hemos contactado con la radio y la televisión, tanto de Colombia como de Venezuela, para conocer a profundidad la realidad y no leer como le acabo de hacer, sino que escuchemos en voces autorizadas cuál es la realidad de lo que ha acontecido en Venezuela. Escuchemos. Hoy la agenda informativa está marcada por 3 hechos principales. El primero tiene lugar en Venezuela. Por lo menos 29 reos murieron y 19 personas resultaron heridas en medio de un enfrentamiento en el Centro de Coordinación Policial José Antonio Páez, en el estado portuguesa. Este fue el último reporte oficial que tenemos. Hace minutos, una fuente de la Fiscalía actualizó la cifra de víctimas mortales y de heridos. El tiroteo comenzó alrededor de las 10 de la mañana, luego de que los presos iniciaron un motín en un centro de detención preventiva. En este operativo actuaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y de la Policía del Estado Portuguesa. En el día de hoy mueren 23 detenidos en Poliacarigua, en el Estado Portuguesa. Primero fue en Amazonas, en el año 2017, donde murieron 39 detenidos. Después, Policarabobo, donde el 28 de marzo del 2018 mueren 69 personas, entre ellas 2 mujeres que se encontraban pernotando. Y ahora hoy mueren 23 detenidos en Poliacarigua. El llamado a las personas con responsabilidades en esta materia, quienes por causa de ellos, quienes convierten en calabozos policiales, en retenes, tenemos esta situación. ¿Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela que están bajo la responsabilidad del Estado? Le repito que el último saldo oficial es de 29 personas muertas, 29 reos fallecidos y 19 personas heridas. Esa es la triste realidad que ha pasado en Venezuela. Lamentable el caso, pero también Venezuela se ha convertido en un estado fallido. Allí nada más se habla de política y de los gringos. No hay otra alternativa.
ese país también colapsó como colapsó la República Dominicana. Lamentable. Nada, gracias a Benilde Bonilla por estar ahí. Buenos días, Luis Cruz. Buenos días, Eduardo Marte. Gracias por acompañarnos, Charlie Taveras. Marcelino Cuevas, hermano en Canadá. Espero te encuentres bien, querido amigo. Saludo a Sobeida Roque. Gracias, gracias Sobeida por estar ahí. Jay Bautista, gracias Jay. Creo que he contestado con el reportaje que acaba de finalizar tu pregunta. Aracelis María Pimentel, querida mía, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Fátima Brea, gracias Fátima por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a Natalio Martínez, gracias. Jay Bautista, buenos días, Boli. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién tú crees que ceda primero en esta guerra comercial entre USA y China? ¿Y quién perderá más al final del camino? Bueno, es un juego parejo. Yo pienso que ambas potencias lo que están exponiendo en orden los anaqueles de lo que van a comprar, lo que van a vender y a quién van a freír en alquitrán. Al final, ambos son potencias económicas. China ya no es una potencia política comunista, es una potencia económica, dueño del mundo, por encima de Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, es un país de mercado, todos lo sabemos, con la ventaja ahora de que en vez de un político en la presidencia, tiene a un empresario sagaz, a un empresario astuto. Y si ustedes quieren ver cuán astuto es Donald Trump, busquen en YouTube un audiolibro que habla sobre el exitoso Donald Trump. Dura 6 horas, 32 o 52 minutos, algo así. Sé que está sobre las 6 horas. Desen ese libro para que aprendan cómo se triunfa y cómo se trabaja con todo en contra, incluyendo la miseria, incluyendo la familia, incluyendo la pobreza total y llegar de la cima de la montaña a lo más bajo de la derrota y luego levantarse del precipicio, otra vez volver a la cima. Yo invito a que ustedes lean, o no que lean, que escuchen. Lo pueden escuchar por parte, en una semana se pueden tomar, qué sé yo, una hora y marcan dónde quedó esa hora para continuar luego donde lo dejaron. Si quieren aprender de un hombre que lo ha pasado toda, yo los invito a que ustedes busquen Mi Historia, un audiolibro de Donald Trump. Además que le va a enseñar a cómo sobresalir en épocas de miseria. Él da todas las técnicas. No creo que lo de China y Estados Unidos sea gran vaina, porque a fin de cuentas son empresas que están en oferta y demanda. Yo te oferto, tú me compras. Yo te compro, tú me ofertas. Recuérdense los dominicanos, sobre todo, aquel cuadrito que ponían siempre en las bodegas y en las compraventas. Hoy no fío, mañana sí. Yo pagué a crédito, yo pagué al contado. Entonces lo mismo, lo mismo. El gato flaco y el gato gordo. Simplemente la moneda se invierte de un lado para otro. No creo que sea de muchas cosas. Tan así que hoy Donald Trump está en Japón. ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue de paseo con la esposa? No, negocio, porque de eso es que él sabe, de negocio. Gracias y buenos días a Katia Rousseau, mi querida y directa amiga de siempre, cubana, dominico-cubana. Felicitarla porque ya le salió su residencia cubana. Qué bueno. Un abrazo grande, Katia, con todo mi corazón. Ninoska Music, hermana mía, gracias. Gracias. A Yocasta Peralta, gracias, Yoka, por estar ahí. Buenos días. Mari Polanco, buenos días. Ernesto Ramón Espaillat, Ernesto, gracias por acompañarnos. Mari Polanco, buenos días. Charlie Tavera, no sabía que usted transmitía los sábados. Pues mi saludo, maestro. No, no transmito los sábados. Lo que pasa, Charlie, que esta semana hubo 2 días que no hubo transmisión porque una estaban arreglando y ayer no sé qué pasó y no hubo forma de conectar. Pues decidí irme a la calle con mi hijo
hacer una serie de trabajos y a balancear equipos que ya tenía en caja aquí, que quería sacar a flote, y él vino precisamente a hacer un trabajo de él, de unas filmaciones, de un videoclip, y ayudarme en esta parte y ir a VIH y comprar unos equipos más que faltaba. Pero no, esto es solamente hoy. Yo lo que estoy es cumpliendo con ustedes, porque durante la semana hubo dos o tres días que no se hizo programa y quise pasarle balance. Hoy sábado con parte de lo que quedó en el tintero. Esa fue la única razón. Ernesto Ramón Espaillá, buenos días Bolívar, saludo desde Moca, un viejo amigo. Ernesto, gracias, te recuerdo con cariño. Charol Olmos, amor, gracias, buenos días. Edibertina Salcedo, gracias Edibertina por estar ahí. Buenos días Mayra Rosado, gracias por acompañarnos. Bien, vamos ahora. Hubo una protesta por presos muertos en Nicaragua. Escuchemos qué pasó en la semana con esa protesta en Nicaragua. ¡Exige justicia! ¡La madre no se rinden! ¡Exige justicia! ¡Justicia para los animales! ¡Justicia! Era parte del ambiente en los predios de la Catedral Metropolitana de Managua, tras el llamado a plantón cívico convocado luego de los hechos acaecidos este jueves, donde murió producto de un impacto de bala el reo político Eddie Montes Prasley. No sabemos más de lo que se ha planteado en las redes sociales, en los audios que se han producido a partir de gente que ha estado en la cárcel, pero no tenemos. Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional una cita. La Cruz Roja Internacional tenemos entendido que está en la cárcel en este momento haciendo sus propias investigaciones, y obviamente estamos esperando de que eso se pueda dar para tener una mejor idea de qué es lo que pasó. El lema de este plantón, realizado por familiares, ciudadanos autoconvocados y miembros de la Alianza Cívica, es la liberación de los presos y justicia por el asesinato de Monte Prasley. Para ellos es bastante crítico el que lo saquen de la OEA, y sabemos también que ellos no quieren que lo saquen. Entonces, la aplicación de la Carta Democrática o el artículo 21 es importante, y los cabildeos deben de seguir. El estudiantado sigue pidiendo sanciones dirigidas a los funcionarios que por corrupción al país están siendo sancionados. Desde horas tempranas se encontraba un fuerte despliegue policial en los alrededores de la Catedral de Managua. Marjorie Harkin. Hey, tú. ¿Quién, yo? Sí, tú misma. ¿Permitirías que tu hijo menor tome el volante de tu auto? ¡Ay, no! Provocaría un accidente. ¿Y por qué no tomas la misma precaución cuando él está en internet? En la autopista de la información, tu hijo corre peligro. ¿Qué estás haciendo para protegerlo? Cuida a tus hijos de un accidente cibernético. Sé precavido con el internet. Esta semana también se habló de un referéndum en Suiza. Vamos a Suiza a ver qué fue lo que dijeron allá. Los suizos han aprobado en referéndum el endurecimiento de la normativa para la compra y la tenencia de armas de fuego. Suiza adapta su legislación y abraza las medidas antiterroristas de la Unión Europea, comunes a todos los países del espacio Schengen, al que también pertenece la Confederación Helvética. Precisamente la posibilidad de que Suiza perdiera los beneficios del acuerdo de Schengen ha calado hondo entre muchos votantes. Las nuevas obligaciones relativas a la posesión de armas no son tan restrictivas, mientras que el riesgo de perder las ventajas del espacio Schengen son bien reales. Bajo mi punto de vista, no se trata de chantaje alguno, simplemente que Suiza tiene que alinearse con las reglas de un sistema en el que participa. Otros opinan justamente lo contrario. Suiza cuenta con un poderoso grupo de presión que ha hecho campaña contra la nueva legislación. No en vano se calcula que 3 de cada 10 suizos tienen un arma. Esta ley, que sitúa a Suiza en línea con la normativa de la Unión Europea, es una gran hipocresía. Va a contribuir al desarrollo de un mercado de armas paralelo que no existe. La situación será más peligrosa al declararse todas las armas. La nueva ley no prevé un registro central, pero sí de los elementos esenciales que componen cada arma. Se prohíben las semiautomáticas y solo los coleccionistas y los tiradores profesionales podrán obtener una autorización extraordinaria que deberán renovar regularmente. Bien, esa es la situación en Suiza. De Suiza, entonces, vámonos al Triángulo Norte. Ahí hubo problema, hubo una reunión. Vamos a escuchar qué nos dicen del Triángulo Norte. Le hemos dado un fuerte golpe a estas organizaciones criminales, a la MS-13 y a la pandilla de la calle 18. Como resultado de esto,
Hemos visto acusaciones formales contra más de 7.000 miembros pandilleriles en el Triángulo Norte. Pandilleros que de otra manera podrían haber llegado a los Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reunió con sus homólogos del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, para discutir sobre el tema migratorio y los avances de la cooperación regional bajo la operación Escudo Regional. La cooperación para los temas de justicia va a seguir para los países del Triángulo Norte. Y esto definitivamente que trae beneficios para nuestros países y para nuestros ciudadanos. El compromiso está. Y seguiremos trabajando unidos de manera coordinada para que nuestros países realmente puedan ver los beneficios de este acuerdo. Durante la reunión, los cuatro fiscales acordaron desarrollar e implementar una estrategia regional para combatir el crimen organizado transaccional o coordinar esfuerzos para erradicar el tráfico de personas. Estamos pues hablando de luchar contra la migración ilegal, pero todos estos problemas están entrelazados en el sentido de que al mejorar la seguridad de nuestros países es importante también para reducir la migración forzada. Y continuaremos por todos los frentes en los que hemos estado activos hasta el día de hoy. Los funcionarios acordaron incrementar la capacidad y efectividad de los miembros del Triángulo Norte, mejorando la coordinación para el intercambio de información y así combatir el crimen organizado. El programa, los programas que existen ahora, que yo revisé, que involucran los grupos, los equipos del FBI, de HSI, de la DEA, los asesores judiciales locales. Bien, esa es la noticia del Triángulo Norte. Quiero agradecer a Miriam Méndez, que también entra a la plataforma, y a Gabriela Estrella. Gracias. Gracias por estar ahí. El próximo lunes va a iniciar en el 9:30 AM. Para cubrir todo Nueva York de 8 a 9 de la mañana, el noticiario Latino Internacional. Este noticiero estará bajo la responsabilidad de mi hermano José Bejarán, pero también estará en ese trayecto informativo el mejor maestro y el mejor amigo, Wilfredo Muñoz. Tanto José como Wilfredo son de la Guardia Vieja y de la Plana Mayor de Radio Mil Informando. Hay que darle un punto de apoyo a ellos en la transmisión que van a comenzar el lunes. Y quiero también felicitar a Jenny Gómez, que va a ser la productora general de el noticiero. Un noticiero condenado a triunfar. Condenado a triunfar. Incluso ayer, a eso de las 10 y algo de la mañana, me llamaba el maestro José Bejarán, con quien me unen vínculos afectivos profundos, y un ser humano a quien yo adoro porque es noble, sencillo, humilde. Y me llamó para pedirme ciertas opiniones y plantearme lo que sería el guión del programa. Le dije, maestro, eso es una falta de respeto suya. Usted pedirme a mí que le esté asesorando cuando soy yo que debo llamarlo a usted. Me dice, no, lo que pasa es que somos equipo. Me sentí bien porque sé que José Bejarán hace todo por el libro. Venimos de la misma escuela, Jiménez Maxwell, de Jackie, de don Rafael Herrera, de los hermanos Brea Peña. Y él está, José y el propio Wilfredo están muy, muy emocionados. Y yo creo que sí, que llegó el momento. Le hablé de otras voces para que ellos también se auxilien y poder hacer una réplica casi exacta de lo que era Radio 1000. Le sugerí que nos reuniéramos, aparte de él, Wilfredo y Jenny, que nos reuniéramos con Germán Batista. Y a Germán ellos lo van a tener porque va a dirigir lo técnico dentro
del programa de noticias de lunes a viernes, el noticiero, noticiario latino internacional, pero Jenny Gómez, yo le decía a él, aparte de Jenny, ustedes dos, podrían insertar a Germán Batista, que ya lo tiene dentro del cuadro, y buscaría solamente a Ray Carrión, el viejo. Si él logra, con Wilfredo dentro, la voz de Germán y la voz de Ray Carrión, más José Bejarán y Wilfredo Muñoz, entonces se puede producir un verdadero Radio Mil Informando, versión moderna, con toda la tecnología vida y por haber. Me decía el maestro Bejarán ayer que ya él tiene contacto para corresponsalía en México, en diversos puntos de los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en los diferentes puntos importantes de la República Dominicana y en otros países con los cuales ya se ha contactado. Yo le oferté parte del equipo de lo que es la Federación Internacional de Periodistas Digitales y hoy me dispongo a enviar una carta a los medios con los cuales tengo acuerdo en interés de que me autoricen a compartir parte de los audios que ellos me envían con José Bejarán y con Wilfredo Muñoz. Yo creo que la mejor manera de fortalecer una iniciativa noble, loable y que hace falta en Nueva York. Un noticiero serio, capaz, con profesionales de primer orden y con un estilo totalmente independiente, que es lo que andamos buscando hace mucho. Al sumarnos al grupo de Noticiario Latino Internacional, fortalecer a Jenny como productora, a Germán Batista, a José Bejarán, a Wilfredo Muñoz, solamente le faltaría a ellos. Ray Carrión, nosotros nos quedaríamos desde atrás. Entraríamos en el apoyo sostenido de su programa, abordaríamos parte del programa de ellos en la transmisión de nosotros, al menos para el día siguiente, que podamos dejar grabando lo que ellos están emitiendo parte del programa. Podríamos también hacer corte de lo que ellos hagan. De todas formas, yo lo que quiero es que ustedes, que me han apoyado por 10 años, le tiendan la mano con la misma honestidad que lo han hecho conmigo a estos dos camaradas, compañeros, maestros de la locución, maestros del periodismo, serios, independientes, nobles y sobre todo éticos. Felicito pues a José Bejarán y a Wilfredo Muñoz por esta iniciativa que, le repito, se va a emitir de 8 a 9 de la mañana por la 9:30 AM, lo que era, creo, KDM. WPAT, KDM, ustedes van al 9:30 y van a encontrar la transmisión. Gracias a Bejarán por tomarme en cuenta. También quiero aprovechar, mañana es el Día de las Madres Dominicanas y quiero desde hoy testimoniar mi gratitud, mi respeto y mi cariño a todas las madres de mi patria, aunque mi patria adoptiva es los Estados Unidos y mi patria amada, mi verdadera patria amada es Nueva York, una ciudad que adoro, que amo, que sigo, que estudio, que exploro, que persigo, que vivo, que me da fuerza y me da valor para crecer cada día más porque es una ciudad que te enseña cada paso que tú das. Cada movimiento que se da en esta ciudad es para aprender. Y aquí se aprende de todo porque aquí están las dos líneas reales. Lo muy bueno y lo muy malo. La mucha abundancia y la mucha miseria. Aquí está lo como tú lo quieras coger. Para aprender en el orden que tú quieras. Si es por la buena va a aprender mucho. Y si es por la mala va a aprender mucho y va a terminar preso. Y muy mal preso. Entonces yo amo a Nueva York. Y ustedes lo saben. Y lo he compartido. Y una de mis iniciativas ya en esta jornada de vida es poder recorrer de palmo a palmo Nueva York, que no es solamente Manhattan, Queens y el Brooklyn. Nueva York es una extensión de tierra que llega a Canadá, a Colorado, por allá lejísimo.
Entonces, esa es una de las ideas que tengo. Llegar a sitios donde me sea factible poder hacer trabajo sin que el racismo me alcance. Y compartirlo naturalmente con ustedes. Quiero felicitar a las madres dominicanas, a las madres solteras, a las madres casadas, a las PAMA o MAPA, madres y padres a la vez. Desearle lo mejor, que sigan preparándose, que sigan creciendo, que sigan estudiando, que sigan pensando más allá del horizonte, que sigan visualizando sueños realizables. Ese es mi deseo para que este domingo 26 de mayo, Día de la Madre, las madres dominicanas puedan finalmente emprender el vuelo. El mundo cambió y ustedes tienen también que cambiar. El hombre como hombre, no hombre-mujer, el hombre como macho, desfasó, se atrofió y se anquilosó. Su cerebro se cerró, se petrificó. El futuro le pertenece a la mujer y lo demuestra Nueva York. 90% de los principales empleos en posiciones gerenciales en esta ciudad lo manejan mujeres. A mí me da gusto cuando yo miro mujeres en el tren o en los buses dirigiendo el tránsito, subiendo y bajando en un tren que lleva 9 vagones para llevar 3,000 y 4,000 personas adentro. Diario, sube y baja. Mujeres preparadas, trabajadoras. Me siento orgulloso cada vez que veo en mi plataforma, la Casa de las Amazonas, a mis niñas graduarse en universidades o ver las hijas de mis muchachas graduándose. Porque sé que el futuro es de las mujeres. Porque estoy claro que el futuro es de las mujeres. Incluso en el libro de Donald Trump, él dice por qué tuvo éxito. Cuando Facundo Cabral me hablaba a mí del desarrollo de la mujer, en el principio no lo entendía por el machismo del dominicano, que del cual yo también estaba arropado. Según fueron pasando los años y él fue explicándome, yo fui viendo y fui creando la plataforma que hoy tenemos. Entonces entendí con más razón por qué son valiosas e importantes las mujeres y por qué hay que darle apoyo sostenido en todos los órdenes. Por eso le insto a que continúen el estudio, a que no se detengan. Un matrimonio, un noviazgo, no puede detener el crecimiento. El matrimonio es un contrato que se llama ayuntamiento conyugal. Y un hombre no es dueño de usted ni de su pensamiento. Usted es compañera. Y como tal, deben actuar con respeto mutuo. Yo te respeto para que tú me respetes. El éxito en una pareja depende del diálogo y del respeto que haya. Cuando usted se irrespeta a sí mismo, usted no sirve. No deje que ni el hombre la maltrate a usted, ni usted maltrate al hombre. Traten de llevar la cosa por el libro, por la línea. Respeto, no se llevan bien, sepárense. No tienen que ser enemigos, dialogando. Mira, no nos llevamos bien, dejemos esto así, por esto y por esto. No hay que pelear. No es más guapo el que más alto habla, es el que más razona. Llegar hasta las últimas consecuencias del pensamiento y de la corrección sin llegar a la agresión. Tampoco permitan que ningún hombre le ponga la mano. Ni ustedes se abalancen. Evitar lo más que se pueda llegar a la violencia. Si no se llevan bien, sepárense. Eso de que los hijos sostienen hombres, eso es mentira. O mujeres, eso es mentira. Eso es mentira. Y menos en estos tiempos, que todo cambió y todo está a la mano. Y más ahora que se compite contra los hombres y contra los robots. Tantos robots. Varones como hembras, y tanto gay como lesbianas. La competencia es pareja. Entonces es enfocarse en crecer, crecer para el futuro y no permitirse a sí mismo que el ego te arrope. Ser sencillo, ser humilde. Las moscas se atrapan más fácil con azúcar que con vinagre.
Las moscas se atrapan más fácil con azúcar que con vinagre. Entonces, ser, como dice la Biblia, humilde como las palomas y astutos como la serpiente. El celo solamente deja un camino: agresión y encono. Cuando usted cela, muestra inseguridad, hombre o mujer. Cuando usted no está seguro de lo que tiene, entonces usted tiene que reevaluarse y evaluarse. Si no hay confianza en una relación, entonces no hay éxito, no hay futuro. Usted tiene que creer en lo que usted tiene. Ahora, tiene que haber diálogo. Si no hay diálogo, repito, hay fracaso. Porque si no hay diálogo, hay irrespeto. Hay silencio y hay mentiras. Hacer la cosa por el libro para evitar males peores con los hijos, con la familia, con los hermanos. Porque siempre hay uno que se mete a opinar donde no lo llaman. Y por ahí anda el camino. De todas maneras, mis felicitaciones a las madres este día de las madres dominicanas mañana. Para nosotros, cada minuto cuenta. En CTV Radio, la nueva opción digital desde Nueva York. Hubo en Argentina algunos mecanismos de cambio esta semana también, sobre todo con la energía renovable. Recibimos información de Argentina que ustedes no pudieron escuchar y que la colocamos este sábado 25 de mayo a las 10 y 15 de la mañana. Escuchemos lo que está pasando en Argentina con la energía renovable. Los parques eólicos y fotovoltaicos comienzan a integrarse a los paisajes de Argentina, el octavo país más extenso del mundo con vasta radiación solar y vientos constantes en el sur y el noroeste. 360 Energy es una empresa argentina que lleva construidos 5 parques de energía solar en los últimos 3 años. Su director ejecutivo explica por qué invierten en este sector pese a la crisis que vive el país. Argentina tiene un recurso natural muy particular para el desarrollo de las energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, en particular la fotovoltaica. Y Argentina además tiene una necesidad de ampliar y diversificar su matriz energética, con lo cual las renovables vienen a ayudar sin necesidad de un subsidio. 360 Energy genera 2/3 de la energía solar de Argentina y acaba de poner en marcha este parque en Nonogasta, en la provincia norteña de La Rioja. Es uno de los 135 proyectos de energías renovables de Argentina en los que desde 2016 se invirtieron más de 7.000 millones de dólares. Otra de esas iniciativas es la ampliación de este parque eólico que el año próximo se convertirá en el mayor del país. Está en la localidad riojana de Arauco. En este parque eólico Arauco, una sociedad cuya mayoría controla la provincia de La Rioja, se inauguraron entre 2010 y 2013 unas 24 torres y en agosto próximo se pondrá en marcha 38 más. El ministro de Planeamiento e Industria de La Rioja explica cómo su provincia ha financiado el parque eólico. Un bono verde que se consiguió en el mercado internacional a tasas muy, muy favorables y por supuesto está desarrollando todo un entorno sinérgico para transformar las ventajas comparativas que tenemos en materia eólica pero también en materia fotovoltaica en una ventaja competitiva. La Rioja espera convertirse en 2020 en la primera provincia argentina en autoabastecer la demanda media de energía con fuentes renovables. Así lo calculan expertos de la Universidad Tecnológica Nacional. Muy poco tiempo podríamos casi estar diciendo que en potencia instalada podríamos estar abasteciendo en hora pico casi la mitad de la energía de la provincia. Pero el fenómeno crece de a poco en toda Argentina. En 2015 solo el 0,8% de la generación eléctrica del país provenía de energías renovables. Actualmente representa el 5,7% y se espera que este año alcance el 10% de la matriz eléctrica. Se han dado las condiciones para que la inversión juegue un juego de largo plazo justamente en Argentina, es decir, un juego de muchos años. La razón por la cual estamos diciendo esto es porque se ha fomentado un programa que tiene un paquete de garantías que resguardan justamente el interés del inversor, lo blindan del riesgo país. La crisis argentina, no obstante, ha hecho mella. Por eso, algunos proyectos van más lento y otros 69 contratos ni siquiera se han puesto en marcha. La situación de la energía renovable en Argentina. De Argentina vengo a Nueva York. Hay demanda de guarderías. Hay
deseos de que los niños tengan una educación plena y que se preste más atención a las mismas. Vamos a escuchar cuál es el informe acá en Nueva York sobre guarderías infantiles. Laura y Marcos son neoyorquinos hace más de una década. La pareja de mexicanos cuenta que con su hija mayor no sufrieron tanto como hoy lo hacen por pagar la educación temprana del pequeño Gabriel, de 3 años y medio. He checado varios daycares y todos están por las nubes los precios. Vale, apenas va empezando, tenemos que dar lo mejor para él. Y pues desgraciadamente tenemos que hacer el esfuerzo para pagarlo, aunque a veces no alcance. Decenas de miles de padres como ellos se enfrentan hoy a un costo anual que llega a superar los $21,000 por niño en las guarderías de los 5 condados, el triple de la colegiatura universitaria y 25% más que la renta media en la ciudad. Trabajamos, pero, o sea, sale casi solo para pagar el derecho. De acuerdo con un plan de la Contraloría, respaldado por varios legisladores, 70,000 de estas familias recibirían apoyo para pagar por el cuidado infantil de los menores de 3 años, por medio de subsidios pagados gracias a un nuevo impuesto a la nómina que tendría que ser aprobado por la Asamblea y el Senado Estatal. Un costo muy mínimo que tendrían que pagar las corporaciones más grandes de la ciudad. Del impuesto estarían excluidos los pequeños negocios. A pesar de algunas críticas de la comunidad empresarial, los neoyorquinos, en su mayoría, respaldan la medida. Si lo usan para otra cosa, ¿por qué no para niños? Quitamos la ciudad y hay demasiados niños y se necesita. Sería un beneficio para nosotros, los hispanos. La única forma de la cual podemos encontrar los fondos que necesitamos para mejorar nuestro sistema de educación infantil, para mejorar nuestro sistema de transporte público, es asegurarnos de que las personas más pudientes en nuestra sociedad puedan pagar más en impuestos. La medida también pretende contrarrestar la escasez de centros de educación temprana y guarderías en zonas que se consideran críticas, como Tottenville, Great Hills, Bushwick, Sunnyside y Woodside. Bueno, esa es la situación de las guarderías en Nueva York. Otro de los asuntos que preocupan en esta ciudad. A propósito de Nueva York, el fin de semana del Memorial Day marca no solo la apertura de 8 playas de la Gran Manzana, sino el inicio de una larga lista de actividades para disfrutar. Quiero agradecer a la alcaldía y a la gobernación de Nueva York el envío del itinerario de actividades y el informe con relación a lo que va a acontecer desde hoy en Nueva York, aunque Adrián y yo tomamos el verano desde ayer. Dice que luego de haber vivido un mes de mayo pasado por agua, en el que el 75% de los días fueron lluviosos, a partir de este fin de semana la madre naturaleza por fin dará un respiro a los neoyorquinos, pues el mercurio no solamente subirá, sino que coincide con la apertura de las 8 playas de la Gran Manzana y un sinnúmero de actividades que marcan el preámbulo del verano. Aprovechando la celebración del Memorial Day, miles de bañistas podrán acceder a más de 14 millas de playas en Staten Island, Queens, el Bronx y Brooklyn, incluyendo los Rockaway, que estuvo cerrada por problemas de erosión, y que tras una millonaria inversión está lista para que allí los neoyorquinos se den un chapuzón. Yo espero un rato pasar, si no hoy, mañana, para que ustedes vean cómo ha quedado la playa de Rockaway y cómo han transformado eso. Las playas que estarán abiertas al público desde hoy son Orchard Beach, Manhattan Beach, Midland Beach, South Beach, Cedar Grove Beach, Wolf Pond Park Beach, Coney Island, Rockaway y Ridge Park. Abrirán al público a partir de este sábado y estarán activas hasta el próximo 8 de septiembre. El comisionado de parques de la ciudad, Michael Silver, invitó a los residentes de los 5 condados a disfrutar de las zonas playeras y explicó que los salvavidas estarán vigilando entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, por lo que advirtió que en los horarios que no hayan presencia de ellos, es mejor no entrar al agua. Nuestro mensaje, ha dicho Silver, es que la gente se divierta y que disfrute de las playas, pero también que estén seguros, dijo el funcionario, al tiempo que recordó que en las playas hay dispensadores de bloqueadores solares a fin de protegerse de los rayos ultravioleta.
La mexicana Blanca Rodríguez, quien trabaja en un negocio de hamburguesa en Rockaway, aseguró que además de meterse al mar, el fin de semana tiene toda una lista de opciones gastronómicas para disfrutar. Nosotros tenemos buenas burgers, papas fritas, alitas y hasta cervecitas para el calor, para que la gente se dé gusto y la pase bien, aseguró la mesera, quien mencionó que hay buenos sitios en la playa 86. Tienen frutería. Las playas están abiertas de 9 de la mañana, de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche. En algunas estarán abiertas hasta las 10, de acuerdo al informe que tenemos. Vamos a leerlo detenidamente para señalar rutas de buses para llegar a esas playas, las temporadas, cómo estarán abiertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde en algunos sitios, las piscinas, los escenarios donde va a haber espectáculos gratuitos. Este año le han dado mucha importancia al Bryant Park. Así que tomen ustedes en cuenta eso, que está en la séptima con 42. Y es un sitio extremadamente seguro. Y que ustedes deben también visitar. Eso es por ahí. Por ahí andamos. A propósito de por ahí andamos, hoy, hace 23 años, se lanzó al mundo la fobia Michael Jackson, cuando el Rey de Pop puso en escena el videoclip Thriller, que le dio fama mundial. Con esta canción, Poppy Johnson, londinense de 23 años, gritaba a pulmón batiente, y Michael Jackson aseguraba su reinado con el tema Thriller, que la mayoría de nosotros vivió y disfrutó. Hay mucha información sobre este 23 aniversario de Thriller. Lástima que Michael Jackson ya no esté entre nosotros. Estoy cerrando un par de minutos, pero quiero compartir con ustedes el primer matrimonio gay en Taiwán. Los compañeros de Radio Taiwán nos envían un informe de lo que pasó esta semana con el matrimonio gay autorizado por las autoridades taiwanesas. Escuchemos. La fuerte lluvia no los pudo detener. En Taipei, los activistas LGTB celebraban su victoria a las puertas del Parlamento. Un día emotivo para aquellos que lucharon por la igualdad. Es un día importante para nosotros porque logramos que se aprobara una ley que protege a mi familia. Hemos estado luchando por este cambio durante 5 años. En mi caso, antes de tener hijos. Ahora que los tengo, es incluso más importante. Es un día histórico. Muchos diputados califican el día de hoy como la bomba del matrimonio gay, pero quiero recordar que no somos terroristas y no he visto una bomba nunca. Somos su familia, sus hermanos y hermanas, sus electores. Por favor, dennos su apoyo. Este viernes se presentaron a votación 3 propuestas de ley, pero solo una incluía la palabra matrimonio. Era la propuesta del gobierno y otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios heterosexuales, una ley que satisface a los activistas. Las otras versiones, apoyadas por los conservadores, dejaban fuera el término matrimonio. La oposición dice que el Parlamento ignora la voluntad del pueblo. En una serie de referéndums el año pasado, más de 2/3 de los votantes dijeron que el matrimonio solo debería definir la unión entre hombre y mujer. Los activistas, por su parte, celebran un logro histórico. Bueno, otra comunidad que se suma, los taiwaneses. En el día de hoy, Estados Unidos ha anunciado que ha enviado 1.500 soldados a Oriente Próximo por la amenaza de Irán. Para contrarrestar la amenaza continua que representan las fuerzas iraníes tras los ataques a varios petroleros, el Congreso de Estados Unidos ha sido informado. Mientras eso sucede, Irán descarta una guerra. Escuchemos. De una confrontación militar, nada.
ni Irán ni Estados Unidos buscan guerra. Es la afirmación del canciller iraní Mohammad Javad Zarif desde China. Lo dice a pesar del despliegue militar de Washington en la región. Aún así, el ministro advierte de que en la Casa Blanca hay quienes sí pretenden preparar el camino para tal fin. Creo que en realidad el señor Trump no busca la guerra con Irán. Lo ha dicho oficialmente y lo ha vuelto a reiterar en varias ocasiones. Sin embargo, está rodeado de gente que en todo momento le están animando hacia una contienda militar con Irán, sobre texto de otorgarle a Estados Unidos el poder suficiente en unas supuestas negociaciones. Aún así, creemos que sin duda alguna, finalmente, no va a haber ninguna guerra, como también lo ha asegurado el líder iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, porque ni nosotros buscamos una guerra, ni nadie cree que pueda hacer frente a Irán en Oriente Medio. Teherán, además, lamentó que algunos titulares estadounidenses traten de usar falsos datos de inteligencia. En una entrevista exclusiva con la cadena norteamericana CBS, el embajador iraní ante la ONU afirmó que los informes falsos y las acusaciones anti-iraníes no tienen ni base ni pruebas. La inteligencia falsa que alaba que Irán es culpable de la problemática de la región, la inteligencia falsa en que afirma que Irán crea inestabilidad en Irak, y lo importante es que estos reportes falsos no son aceptados por los aliados de Estados Unidos, pero estos informes son la causa principal de los problemas en nuestra región. A base de esta falsa inteligencia, Estados Unidos acusa a Irán de planear ataques contra sus posiciones en la región, algo que han puesto en duda hasta sus propios aliados europeos. El gobierno iraní, en todo caso, lo niega vehementemente y asegura ser víctima de un complot de la línea dura tanto en la administración de Trump como de sus enemigos regionales, Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Noticias. Bueno, así anda el mundo. Así anda el mundo. Gracias a Roberto Pichardo, Miguel Rodríguez y Josefina Pérez. También a Gisela Sánchez Ovalles y a Gabriela Estrella. Gracias. Fueron los últimos que entraron. Son las 10:30 de este sábado 25 de mayo del 2019. Esta emisión especial. Hemos completado los días que no recibieron ustedes información en la semana. Hicimos un recorrido tranquilo por todo lo que ha acontecido en el mundo en los días que estuvimos y que no estuvimos con ustedes en el aire. Todo de mi parte, recordarle que estamos trabajando en New York es otra cosa. Vamos a emitir reportajes en vivo, documentales y transmisión a través de YouTube, Facebook y todas las redes. Nuestra matriz aquí sería YouTube o martilloyclavo.com, donde ustedes podrán ver las transmisiones en directo. En cualquier momento y a todo momento. Aquí no va a haber espacio donde entendamos que se puede hacer una transmisión para que ustedes vean lo que está pasando, lo haremos. Ese es el objetivo que perseguimos. Hemos armado todo un equipo técnico para poder trabajar parte del verano y compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por decir presente este sábado. Dios lo bendiga. Un abrazo con cariño. Gracias a Consuelo Barcácer, que también acaba de integrarse. Ya nos veremos en el transcurso de las horas. Hasta entonces, feliz resto del sábado. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. En CTV, división de radio de martilloyclavo.com. Noticias.